Tu Mejor Idea. Bienvenidos a Tu Mejor Idea, el reality de emprendedores que premia con medio millón de pesos la propuesta que despierte mayor interés y reúna condiciones óptimas para su desarrollo. Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Negocios innovadores, propuestas creativas, desarrollo de productos y generación de nuevos servicios. Todos y todas encuentran su lugar aquí. Tu Mejor Idea. Y hoy nos despedimos de esta escenografía natural, de este emprendimiento sobresaliente. Muchísimas gracias a Diego Cardama, a Mario Cardama y a José Cardama. Agradecemos también la gestión de Ariel Meniti y el gesto personal y colaboración del intendente del vecino departamento de Junín, Mario Abed. Tu Mejor Idea. El jurado de Tu Mejor Idea atravesando el cielo de Junín para llegar a Rivadavia en el globo turístico Balons, una propuesta de la Municipalidad de Junín y Aerotec, otro emprendimiento que destaca a Mendoza ante el mundo. Tu Mejor Idea, el reality de emprendedores que premia con medio millón de pesos y vincula ideas con recursos, proyectos con financiamiento. Tu Mejor Idea. Llegó el momento de presentar los dos protagonistas de este programa. Se trata de Matías García, en primer lugar, que nos presentará su proyecto denominado Fútbol Fusión. Inventó una disciplina deportiva que fusiona el fútbol, el vóley, el squash y el tenis. Veremos de qué se trata. Y en segunda instancia, presentará Matías Calice su proyecto Cabañas Vistal Malbec. Una propuesta turística que promete mucha generación de empleo para todos los mendocinos o para gran cantidad de ellos. Así, de esta manera comienza entonces Tu Mejor Idea. Tu Mejor Idea. Soy Matías García, tengo 36 años y mi proyecto se llama Fútbol Fusión. Me llamo Martín Calice, tengo 29 años, soy Luján de Cuyo y mi proyecto se llama Posada Vista al Malbec, uniendo viñateros. Fútbol Fusión consiste en la fusión de cuatro deportes, el vóley, el tenis, el fútbol y el squash. Cuenta con su propio reglamento, el cual también está patentado y registrado. Se puede jugar uno contra uno, dos contra dos y se practica dentro de un octogonal de vidrio que simula una cápsula de la cual nunca sale la pelota y tiene un techo perimetral de red, tiene una red de tenis y tiene pasto sintético. Mi propuesta es un núcleo de tres unidades de negocios que se arraiga mucho del trabajo en la tierra, ¿no? Este trabajo se encuentra en Vistalba, en Luján de Cuyo, donde se encuentra una posada, una casa a arreglar, ambiental para posada, para subfinanciar el mantenimiento de viñedos en el cual está en peligro de extinción, ya que los dueños tienen más de 50 años y no tienen intención ni fondos para mantener las viñas. Es un deporte novedoso al cual siempre decimos que es un deporte de evolución, que tiene reglas fusionadas también. Apunta muchísimo a la inclusión, sobre todo no solo de los géneros, sino de las edades también. Para los niños es muy bueno en cuanto a la técnica motriz, los trabajos en neurociencia que brindan el juego. Tienen que saber jugar contra los vidrios, se saca contra los vidrios, se saca para atrás. Así que consideramos que para los niños es muy bueno. De hecho, nos encantaría poder difundir este deporte y propagarlo para las escuelas, los clubes, que los chicos lo empiecen a practicar más. Hay tres puntos principales en está enfocado el proyecto. Es la remodelación de una casa para el trabajo en turismo, una posada, el mantenimiento del viñedo en conjunto con ciertas familias de alrededor donde necesitan trabajos principalmente y fondos para construir y terminar sus viviendas. Estábamos en casa con mi mujer y mis hijos viendo el programa y bueno, de primer momento que vimos que había gente mostrando sus invenciones, con mi mujer nos miramos y dijimos, es el lugar donde tenemos que ir si queremos difundir este deporte, propagarlo y crecer a nivel nacional, ¿no? Tu Mejor Idea, bueno, allí los conocí a través del Canal 7, viéndolos por televisión el fin de semana, así que bueno, ahí inmediatamente quise establecer contacto con ustedes.
tu mejor idea. Animate, estás en tu casa, escribinos a proyectos@tumejoridea.com.ar. Contanos esa idea que ronda en tu cabeza. Puede ser una propuesta innovadora, algo que te viene rondando hace mucho y no te animás a contarlo. Puede ser un proyecto colectivo, un emprendimiento familiar, ¿por qué no también? Animate, dale, escribinos a proyectos@tumejoridea.com.ar o ingresa a nuestro sitio www.tumejoridea.com.ar y conoce todos los proyectos. De inmediato le damos el lugar entonces para que presente su proyecto a Matías y su proyecto Fútbol Fusión, esta disciplina deportiva que fusiona tantos deportes y que sostiene, sobre todo, es una actividad inclusiva. No importa condición, edad ni sexo. Veamos cómo lo presenta. Tu mejor idea. Matías García, futbolista profesional, 36 años y una disciplina deportiva que une al fútbol, al tenis, al squash y al vóley. Soy Matías García, tengo 36 años, mi mujer Romina González Perrone, Gael García González y Roma García González. Esa es la familia chiquita y constituida. Yo soy... diría todavía un futbolista ya más amateur, fui profesional durante 22 años y ya ahora jugando más por diversión y por pasión que por una carrera y un trabajo. La expectativa es entrar al programa con Fútbol Fusión, que es un deporte fusionado de cuatro deportes. Y bueno, lograr la difusión y la propagación que queremos nosotros, ¿no? Porque cuando digo Fútbol Fusión soy yo y me refiero a ella también, que ha sido muy importante para, sobre todo para todas las partes legales del deporte y del modelo y la marca y el diseño de la cancha donde se practica, ¿no? Él sobre todo está 24 horas con su cabeza en eso, cómo hacer para proyectar, para instalar las canchas, para... Y bueno, así que trabajamos cada uno en lo nuestro y luego el siguiente trabajo, el emprendimiento. Hay una pasada factura por abajo de la he cansado. No, no tanto. Cubierto tu entrenilla que la he cansado y la entiendo, y le agradezco porque... No, pero obviamente está... Claro, yo he sido bastante obsesivo con el tema de Fútbol Fusión. Lo que pasa es que es nuevo, entonces una idea tras de otra. Y arranca con una cancha y tiene una idea, y una idea de partidos, una idea de torneos, y así. Tu mejor idea. Mi expectativa al presentarme en Tu Mejor Idea siempre ha sido la difusión de Fútbol Fusión, este deporte novedoso que consideramos evolutivo, y sobre todo propagarlo, ¿no? Por todo lo que puede brindar, no solo de recreación, sino la salud para los chicos, los niños. Bienvenido Mauricio Badaloni, presidente de la UIM y del Mendoza Buró y CEO de Andesmar. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente acá. Qué lindo que nos sigas acompañando. Bueno, Lorenzo, todo el equipo, vamos nomás. Estás permanente el jurado, así que... Ahora estás feliz Mendoza... porque lleva cuántos meses. Sí, ya lleva un poquito más, cada semana que va pasando un poquito más. Es una apuesta. Pero hablando de equipo, qué bueno que tenemos acá un exjugador de fútbol, hablando de equipo y de emprendimiento, así que... Bueno, Matías, bienvenido, ¿no? Sí, bienvenido. No, muchas gracias. Estoy muy, muy contento y emocionado de estar en este programa tan lindo, ¿no? Qué bueno, Matías, tenerte acá, ex futbolista, así que me imagino que además de emprendedor te gusta el trabajo en equipo, así que vamos a aprovechar que te tenemos y que en 60 segundos nos cuentes esta nueva iniciativa que tenés. Bueno, soy Matías García, mi proyecto se llama Fútbol Fusión,
que es una fusión de cuatro deportes, el vóley, el squash, el fútbol y el tenis. Se juega dos contra dos o uno contra uno, es un deporte que también tiene su propio reglamento, es un deporte debidamente patentado y registrado, como también su reglamento. Se practica dentro de una cancha octogonal de vidrio, la cual tiene una red de tenis, tiene un techo perimetral de red que es funcional para el juego, tiene pasto sintético y son 14 paneles de vidrio, la cancha autoportante y encastrable. Ajá. Bueno, los beneficios del juego, como les decía antes, es la inclusión, porque lo pueden jugar chicos, grandes, no importa el género, las mujeres también lo juegan muy bien. No hace falta saber jugar al fútbol porque la pelota no sale nunca del octogonal. Ajá. La cancha ocupa solo 50 metros cuadrados, que eso lo hace muy bueno para poner en complejos o en lugares cerrados. También sirve, se está usando mucho ahora para los chicos, porque ayuda mucho la técnica motriz, trabajo en neurociencia, trabajos cognitivos. Uh-huh. Se le pone número en los vidrios. Se te están terminando los 60 segundos, así que redondeanos la idea. Bueno, y quisiera propagar el deporte a nivel nacional y buscar la manera de que se pongan escuelas para brindarle a los chicos todo esto que creo que puede brindar este juego, ¿no? Genial. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Matías. La verdad que es muy interesante, sobre todo el tema de la inclusión, el tema del género, el tema de la salud. Hablaste de neurociencia. Has dado, no sé si consciente o inconscientemente, muchos conceptos que creo que son muy importantes y que van muy integrados. Así que, primero, felicitaciones. Segundo, preguntarte hoy en tu rol de emprendedor. La primera pregunta es, ¿desde cuándo nace este emprendimiento? Y la segunda es, pensando hoy, tu negocio funciona de alquileres. O sea, hoy es el alquiler de turno. Voy, alquilo una cancha, pero creo que, me imagino que tu apuesta, y contame un poquito más, es justamente esto, ponerlo en las escuelas, trabajar, a nivel nacional, una cosa que ya sea mucho más amplia, como es el deporte, y el deporte llegando a los chicos, ¿no? Sí. Esto, estamos por cumplir 2 años con el deporte. Uh-huh. Es aparte de la recreación y todo lo que brinda en cuanto a salud, hasta se están haciendo trabajos de rehabilitación. Todo lo que viene aparte como unidad de negocio es muy bueno. ¿Cuánto es muy, costaría ponerlo en una escuela? Es muy rentable. Y hoy una cancha está saliendo 500 mil pesos con un ROI, un retorno de inversión de 6 a 7 meses. Uh-huh. Es demasiado rentable. Bien. Porque no tiene gasto de mantención, solamente hay que limpiar los vidrios. ¿Vos vendés las canchas, alquilás las canchas? ¿Cuál es tu negocio? Yo tengo mi cancha y alquilamos los turnos. Los turnos salen 50 pesos la hora por jugador. Bien. Sin importar la cantidad de jugadores, puede ser uno contra uno, pueden ir 10 amigos a jugar. Claro. Sí, sí. Y hemos calculado, ya lo hemos comprobado, que el recupero de la inversión es aproximadamente 6, 7 meses, que es, con una inversión tan baja, es un recupero altísimo. Ajá. Uh-huh. La verdad que a mí me parece atractivo desde el punto de vista cómo también lo presentás, teniendo en cuenta cómo se arma, cómo se desarma, que estas son cosas que hay veces uno monta y después cuando tiene que desmontar o montar hay que ver cuestiones, de ingeniería industrial y demás. Me resulta atractivo el tema del recupero de la inversión. Me parece que siempre por ahí el emprendedurismo se va mucho más a la focalización de la idea de lo que quiere hacer, pero después cuesta medir cómo se puede retornar. Y me parece que en eso lo veo muy, muy sólido, contundente. Sería bueno saber en lo que ya tenés operativo cómo es la tasa de crecimiento, o sea, en cuánto tiempo vas multiplicando en ese boca a boca, que hoy puede ser lo que hoy está pasando, cómo te está resultando y cómo ves esa proyección en el mediano y largo plazo. No, estamos comenzando, por eso agradezco mucho la difusión y todo. Estamos comenzando en esto y tratando de concientizar que es una inversión muy buena. ¿Estás buscando inversores? ¿Aceptarías inversores? Sí. Perfecto. Sí, ¿y cuántas canchas hay hoy en Mendoza y en la Argentina? En Mendoza hay más de 10 canchas y en Córdoba hay 4. Bien. Y se están poniendo una en San Luis. Bien. Queremos que crezca, que se pongan más canchas más rápido y por eso quisiera yo poder poner una en una escuela y para que los chicos no empiecen a practicar más. Bien, y quisiera para poner la escuela, ¿cuántas canchas necesitas? Y cortamos porque ya se terminaron los 180 segundos. Quisiera ganar los 500 mil pesos para poder poner una en una escuela. Bien. Y comenzar con esa idea. Perfecto, bueno, gracias. Bueno, gracias, Matías. Gracias. Ya más relajado, más tranquilo. Estaba bastante nervioso porque uno quiere decir muchas cosas y hay poquito tiempo. Igual fueron muy buena onda, me dieron más tiempo y me escucharon. Los vi
los vi sorprendidos, los vi motivados con mi proyecto, así que la verdad que me quedo muy contento y ojalá me vaya bien. Bueno, ¿qué opinan? No, interesante, a mí me parece interesante, creo que el futuro está próximo al entretenimiento, o sea, creo que... Me encanta. Me parece que está bueno sí, desde ese punto. La verdad que tener un jugador de tantos años, nos contaba en el bloque, no en vivo, digamos, que había pasado por varios clubes, muchos años en la profesión, y querer, después de haber terminado su actividad profesional, querer emprender desde cero con esta actividad que en definitiva habló, digo, de docencia hacia los chicos y el deporte, me parece fantástico. Me gusta esto de los emprendedores que nos están mostrando también oportunidades vinculadas a los deportes. Tuvimos en el programa anterior a Natalia que nos hablaba del squash, del deporte vinculado a las nuevas tendencias de camas elásticas y demás. Y este emprendimiento también está muy bueno desde el punto de vista también deportivo y para generar distintas opciones de alternativas deportivas. Y lo otro que es muy importante es la tasa de rentabilidad. En eso creo que siempre le da un sustento para que esto sea posible, ¿no? Bueno, demuestra que tiene claro los números, que eso es muy importante a la hora de presentar los emprendimientos. En el próximo bloque conoceremos un nuevo emprendedor en busca de la final. Tu mejor idea. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa, toda la energía puesta en vos. Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años. Más información al 423-0630. Colegio Bilingüe Congreso. Valores para la vida. Chichipato, juegos y juguetes para conectar a los niños con lo mejor de sus habilidades. Para más información, Chichipato Juegos. Proyecto auspiciado por programa Tu Mejor Idea. Pedro, mirá quién vino. A ver, pásame la repe. Trae tu envase vacío y llévate una Coca-Cola retornable sin azúcar de 1 litro 25 a 45 pesos o una de 2 litros a 60 pesos. Este verano las mejores series las ves en el 7. La chica que limpia cuenta la historia de Rosa, que es obligada a trabajar para la mafia limpiando las escenas del crimen. La chica que limpia. Este domingo a las 20:30 nos vemos en el 7. Nunca imaginé que enterarme del embarazo me iba a poner tan feliz. Lo que no es tan hermoso es cuando te ves la primera estría y decís, chau, esto no se va más. Yo me cuidé mucho desde el principio. Me encremaba mucho todo el tiempo pensando que la tenía clarísima, pero me aparecieron igual. Mi médica me dijo, usá Cicatricure Gel y así las pude atacar a tiempo. Su fórmula favorece la regeneración natural de la piel, mejorando la textura y apariencia de las estrías. Y ahora la panza sigue creciendo, pero las estrías ya las tengo controladas. Cicatricure Gel, experto en regeneración de la piel. Bienvenidos a BPT, el reality. Una vez más, la cuarta edición de este reality que realmente se las trae. Es el primer reality LGBT de la Argentina. He sido víctima de trata, he tenido que dormir en una plaza. Me han hecho robar para poder estar junto a otras travestis para tener un techo y un plato de comida. BPT, el reality. Este domingo a la medianoche, sentí vendimia.
Nos vemos en el 7. Todos los proyectos, las ideas y los emprendedores que conozcamos en el programa están disponibles en www.tumejoridea.com.ar. Tu mejor idea, ahora también en DirecTV, canal 130, en Supercanal, en alta definición. Tu mejor idea. Nos viste, nos vimos en el 7, nos encontraste en YouTube, compartimos en las redes. De alguna manera podés conocer tu mejor idea, animarte y contarnos de qué se trata. Escribinos a proyectos@tumejoridea.com.ar porque vos que estás ahí podés ganar $500,000. Así hizo Matías Calice, nuestro segundo emprendedor, hoy en este programa que va a presentar Cabañas Vistal Malbec. Veamos de qué se trata este proyecto turístico que promete la generación de mucho empleo para los mendocinos. Tu mejor idea. Ahora, tiempo para que Martín Calice, joven experto en administración de empresas, emprendedor políglota, expone ante el jurado su proyecto, Cabañas Vistal Malbec. Buenas tardes, soy Martín Calice, tengo 29 años. Nacido y criado aquí en Mendoza, tengo un hijo de 3 años. Y la idea de trabajar con el turismo siempre fue muy entretenida, divertida, llenadora, y también es un... el ambiente que hay aquí en Mendoza se da mucho para eso. Teniendo las herramientas, contactos de transporte y recepción del turista, bueno, allí se puede trabajar muy bien aquí. Uh-huh. Ya tengo ciertos amigos que trabajan hace mucho tiempo con el turismo y bueno, en cuanto esté bien armada la posada, ahí empezaríamos a trabajar. Trabajo de profesor e intérprete de chino mandarín, así que bueno, allí hay un pequeño sustento donde me puede llegar a dar ingresos para hacer esto, ¿no? Hola, expectativas, bueno, no son mucho más que compartir el proyecto y que nazcan nuevas amistades, que nazcan nuevas ideas, que podamos por allí empezar allí a mirarnos a los ojos y compartir eso, ¿no? Eso más que nada es la inclusión. Bienvenido Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola Martín. Hola, muchas Martín. Gracias por... Sos el último participante de nuestra tercera edición de Tu Mejor Idea, así que bueno, tenés un gran desafío que es convencernos con tu proyecto. Sí, tal cual. A partir de este momento tenés 60 segundos para contarnos tu idea. Muy bien. Mi nombre es Martín Calice, tengo 29 años y mi proyecto se llama Posada Vista Malbec, uniendo viñateros. Este proyecto consta de tres unidades de negocio en el que se van a reactivar paulatinamente entre sí, como engranajes, ¿no? Bien. Primero, es primordial arreglar una casa predeterminada para trabajarla en el turismo, uh-huh. Siendo la primera actividad familiar. Y con los
fondos obtenidos de turismo vamos a pasar a la segunda línea, que es una unión de viñateros, en el cual hay más de 21 hectáreas están en peligro de extinción en la zona de Vistalba, diferentes viñateros de más de 50 años que no quieren trabajarla. Así que la idea es trabajarla en conjunto con viñateros, familiares conocidos de la zona, donde realmente hay muchas familias necesitando trabajo. Y por último, trabajando a su vez esta botella vacía, la idea es llenarla, ¿no?, con el turista, ya que la posada es muy espaciosa, tiene un living muy grande donde podríamos llevar a cabo una producción pequeña de 2.000 a 3.000 botellas. Muy Así bien. Que la idea es que sea partícipe, que enganchar al turista. Asociativa. Asociativo, bien. Es producir un conjunto, ¿no?, con herramientas antiguas que tengan relación con lo que somos nosotros, mendocinos y productores de vino, ¿no?, de vinicultura. Así que es muy, bien, muy bonito. Se terminaron los 60 segundos. Sí. Así que... Bueno, ahora hay una etapita donde nosotros hacemos algunas consultas de cómo fue el proyecto, o sea, cómo fue la idea, cómo nació y algunas cuestiones, digamos, puntuales que nos gustaría conocer. Siempre es interesante, me parece interesante lo del engranaje. Eso me resulta bueno y te va a resultar también para lo que quieras hacer del turismo como parte de cómo va a ser los eslogans y cómo vas a estar trabajando eso. Pero siempre yo a lo mejor me focalizo mucho en los retornos de la inversión. Entiendo que tiene mucho espíritu colaborativo o cooperativo, sí. Pero siempre la inversión y el retorno de esa inversión, si bien sea trabajo, pero bueno, la gente necesita vivir y vivir con dinero, básicamente. Sí. Sería interesante conocer tu opinión de cómo has pensado en cómo se va a retroalimentar y cómo la inversión esa va a tener un retorno. Ya que hoy en día el trabajo en la viña es muy difícil, da cada vez menos rédito. Bueno, es una segunda actividad donde vamos a trabajar colaborada entre tres, cuatro, en trabajar la viña, en el riego, dividir las tareas, y tenemos ya establecido un flujo de fondos donde vamos a tener sabido bien porque cómo usar el dinero. Uh-huh. El trabajo en la agricultura es hermoso, la tierra, ¿no? Pero bueno, hay que ser muy, muy ordenado porque la venta es una vez al año y tenés diferentes cheques. Claro. Y el precio lo pone la bodega. Así que... Yo había visto una distribución de 70-30, algo leí, ¿no es cierto?, del proyecto. Sí, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, eso es interesante siempre saberlo para... Uh-huh. Para ver cómo va a ser ese recupero. Sí, tal cual. El emprendimiento está emplazado en Vistalba. Sí. Bien, y la casa está pegada a las hectáreas. Está rodeada de los viñedos. ¿Tenés que primero convertir esa casa en una posada para poder recién empezar a tener un retorno de inversión? O sea, recién empezar a vender el producto turístico, ¿verdad? Necesitamos terminar de armar la posada porque ya están muy avanzada la casa. Bien. Ya tienen los servicios puestos, así que, pero sí hay unas ciertas comodidades de armar para que también el turista pueda disfrutar del lugar y lo elija. ¿Cuánto cobrarías la noche de alrededor de $115 la noche. Bien. Lorenzo, una última preguntita. Sí, muy cortito. No, hay algunos conceptos que me parece interesante: turismo, asociatividad, integración. Quizá ellos lo vieron más claro, a mí me falta ver cómo bien qué venderías, cuánto lo venderías, cuáles serían un poquito que debe estar plasmado, me imagino, en el flujo de fondos. Sí. Tal vez en el próximo bloque puedas darme un detallito más sobre eso. Bien. Muchas gracias, Martín. En un ratito te volvemos a escuchar. Muchas gracias. Gracias, Martín. También hay otra actividad muy, muy interesante en donde... no es la primera vez, el Club Banfield está recibiendo un grupo de categorías de sub-16 de chinos en donde se les da alojamiento y entrenamiento y el gobierno de China les da un subsidio de $2 millones. Sí. Me parece que es muy lindo e interesante que lo puedan transmitir, ¿no?, a los equipos y al gobierno mendocino, ¿no?
Sería interesante. Bueno, lo tomamos. Una buena oportunidad. Sí. Bueno. Muchas gracias. ¿Eh? Bueno, muchas gracias por tu participación. Sí. En un ratito te volvemos a ver y te damos una devolución. Gracias. El jurado me pareció muy acogedor, realmente dispuesto a escuchar, así que me sentí muy bien y yo creo que la idea está sembrada. Tienen una idea del trabajo que es muy extenso, pero bueno, se puede realizar. Interesante, me parece que... A mí me gustaría ver cómo más el retorno de la inversión, cómo las familias se van a poner de acuerdo, porque estos objetivos comunes después tenemos que ver cómo justamente son sustentables, ¿no? Yo estoy de acuerdo, poco lo que alcancé a expresar fue eso. Hay mucho potencial por un lado, sobre todo en una Mendoza que se está posicionando, bueno, ¿qué le voy a decir a ustedes? Respecto al turismo, los conceptos de asociatividad que hemos dicho en este programa y los anteriores, pero me queda todo muy todavía dando vuelta. Me gustaría que lo baje un poquito. Preocupa un poquito de las etapas vinculado a que si cada noche pernocte son $120, ¿cuánto es el costo de la segunda etapa del proyecto, que es la etapa asociativa? Estoy de acuerdo. Entonces, ahí hay algo que me parece que hay que acompañarlo, mentorearlo. ¿Lo podríamos ayudar nosotros en el buró, quizás? Tu mejor idea. Ingresá a nuestro sitio en YouTube, Tu Mejor Idea, y volvé a ver todos y cada uno de los proyectos. En instantes, en la definición. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EDEMSA, toda la energía puesta en vos. Colegio Bilingüe de la Universidad de Congreso tiene abiertas sus inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años. Más información al 423-0630. Colegio Bilingüe Congreso. Valores para la vida. Chichipato, juegos y juguetes para conectar a los niños con lo mejor de sus habilidades. Para más información, Chichipato Juegos. Proyecto auspiciado por programa Tu Mejor Idea. Pedro, mirá quién vino. A ver, pásame la repe. Trae tu envase vacío y llévate una Coca-Cola retornable sin azúcar de 1 litro 25 a 45 pesos o una de 2 litros a 60 pesos. Este verano las mejores series las ves en el 7. La chica que limpia. Cuenta la historia de Rosa, que es obligada a trabajar para la mafia limpiando las escenas del crimen. La chica que limpia. Este domingo a las 20:30 nos vemos en el 7. Tercer y último bloque de Tu Mejor Idea.
Si te lo perdiste, ahora también podés ver el programa los sábados 15:30 horas en el 7 y todas las temporadas disponibles en YouTube. Hoy conocimos dos nuevos emprendedores. Uno de ellos pasa a la final. Tu mejor idea. La tuya es mejor. Desarrollala y envíala para vincularte con inversores e interesados. Tu mejor idea. Tu mejor idea. Conocimos los dos últimos proyectos del mes de febrero. Los dos bastante atractivos, dinámicos, inclusivos, interesantes. Veremos qué decide nuestro jurado, que está compuesto por Silvana Biagiotti, por Mauricio Badaloni y por Lorenzo Nievas. En un ratito nada más, quédate ahí que sabremos quién pasa a la final. Definición del jurado, decisión inapelable. Matías, la verdad que el proyecto me parece interesante desde ese punto de vista que recién estuvimos charlando un poquito también entre nosotros. Siempre me da vuelta el tema y esto es algo que puede parecer obvio, pero el tema del retorno de la inversión, el tema del encastre, de trabajar esto, tiene que, entiendo yo que a medida que vos lo vayas llevando y lo vayas evolucionando, por supuesto está todo dependiendo de este dinero, pero indudablemente me parece que el proyecto va a seguir avanzando. Creo que la Argentina está muy pegada al fútbol y esto, digamos, cuando uno ha jugado al fútbol, está bueno jugar algo parecido. Yo trabajaría fuertemente en el tema del retorno de la inversión, porque puedes tener gente amiga que también empieza a hacer franquicias, me parece que hay que ver otros modelos. Pero mi puntaje es un 9. Muchas gracias. Matías, me gusta mucho tu proyecto. Creo que le está faltando la vuelta de rosca vinculada al conocimiento por parte del público para que pueda utilizarlo y puedas darle esa parte al negocio que te está faltando. Así que mucha fuerza en el tema de campaña en redes, que son campañas muy económicas, pero que muy fácilmente llegan rápido a los distintos usuarios y los segmentás por intereses. Así que es muy fácil llegarle y rápido. Informando este valor tan accesible, porque dijiste que sale 50 pesos por jugador hora, ¿verdad? Sí, sí. O sea, que es algo que pronto se puede poner de moda y es fácil ponerlo de moda, sí, me parece, justamente por el espíritu argentino vinculado al fútbol. Así que mi puntaje para vos hoy es un 9 también. Muchas gracias. Bueno, Matías, la verdad que a mí me gustó, sos emprendedor, has tenido tu vida ligada a un deporte que en Mendoza y en Argentina es pasional. Con lo cual no tengo la menor duda de que a esto le falta una buena difusión y están haciendo también, es un emprendimiento temprano, digamos, tiene mucho todavía potencial por delante. Tenés bien los números, las horas, lo alquilás, lo que se viene adelante sobre las escuelas me interesa muchísimo para poder trabajar ese área. Así que mi nota también es muy buena, va a ser un 9. Muchas gracias. Bueno, son, si no me equivoco, 27. Sí. 27 puntos, Matías, así que muy buen puntaje, felicitaciones, muchas. Muy buen puntaje y bueno. Muchas gracias. Empecemos con Martín. Bueno, Martín, la verdad que como idea de concepto me resulta así como muy atractivo. Me parece que el concepto ese de engranaje o de vincular, digamos, un área a lo mejor productiva que ahora ya no es tan productiva y reconvertirla hacia el escenario del turismo con la gente, me parece que está bueno desde lo conceptual. Hay que trabajar fuertemente porque no es lo mismo con un producto que no te habla que con un turista que necesita charlar, tener una relación distinta. Así que no creo que el proceso sea tan simple, pero sí me resulta conceptualmente muy valioso. Y lo que sí me gustaría que refuerces mucho el tema del retorno de la inversión, porque me parece que eso lo hace a los negocios sustentables, que me parece que es una palabra que vos también estás implementando en tu proyecto. Mi nota es un 8. Martín, me gusta mucho tu proyecto. Le pongo fichas
y me parece que te está faltando un acompañamiento, alguien que te haga un mentoreo, que recién lo hablé con Mauricio, que es presidente del Mendoza Buró, pero yo también soy miembro integrante de esa asociación. Y desde el Mendoza Buró te vamos a acompañar para poder mejorar tu proyecto y para poder sacarlo, digamos, de alguna manera, viendo cómo podemos llegar a ayudarte con el tema del sector de la parte del turismo para que vos después puedas aplicar esos recursos a la segunda etapa y a la tercera etapa de tu proyecto. Yo, por ser un emprendimiento turístico, les voy a dar un empate a los dos, así que para mí también es un 9. Bueno, Martín, felicitaciones primero. Luján de Cuyo, Vistalba, tierra de emprendedores también, así que es bueno por eso. Coincido bastante con Mauricio en que conceptualmente es muy bueno, la verdad que muy lindo escucharte y además creo que muy necesario lo que vos estás planteando, porque uno se encuentra con turistas que están llegando a Mendoza a hacer actividades y de repente les sobran 2 o 3 días y empiezan a decir, ¿y dónde voy? ¿Y qué hago? Si bien está muy bien implementado, tener estas atracciones suma y la verdad que con los conceptos que vos le querés vertir, sería un plus. Me faltó a mí, personalmente, lo particular, plasmarlo un poquito más, más concreto. Creo que podemos darte una mano desde el buró, pero también creo que es muy importante el plan de negocio, que lo tengas bien claro. Tal vez lo tenés y yo no lo entendí mal. Si es así, pido disculpas, pero me faltó esa, digamos, como idea muy buena, me faltó un poco más en los hechos, cómo vamos a ir avanzando y cuáles son las prioridades y las necesidades en lo inmediato. Mi nota es un 8. Por lo tanto, el puntaje... Perdón, el puntaje sería 16... Sí, 25. 16, 25. Por lo tanto, el ganador es Matías. Felicitaciones, Matías. Felicitaciones, Matías. Felicitaciones. Bueno. Pasar la siguiente instancia, aún así el jurado realmente me está dando un apoyo extra oficial donde podemos llegar a armar, a empujar un poco el proyecto, ¿no? Soy Matías García, mi proyecto se llama Fútbol Fusión. Es una fusión de 4 deportes, el vóley, el squash, el fútbol y el tenis. Se juega 2 contra 2 o 1 contra 1, es un deporte que también tiene su propio reglamento, es un deporte debidamente patentado y registrado, como también su reglamento. El beneficio del juego, como les decía antes, es la inclusión, porque lo pueden jugar chicos, grandes, no importa el género, las mujeres también lo juegan muy bien. No hace falta saber jugar al fútbol porque la pelota no sale nunca del octogonal. Matías García, quien ocupará un lugar entre los aspirantes al premio final. $500.000 destinados a financiar tu mejor idea. Llegamos al final de este programa y el jurado consideró que el proyecto ganador es el de Fútbol Fusión a cargo de Matías García. Obtuvo 27 puntos, pero recordá que en tu mejor idea todos los proyectos ganan. Pueden obtener inversores, pueden obtener apoyo, así es que desde tu casa podés conocerlos, podés opinar y podés aportar. Si ingresás a nuestro sitio www.tumejoridea.com.ar. Ahora sí llegamos al final, agradezco a Review que me viste con su colección, este vestido de fiesta, podés conocerlo a través de Instagram, y a Martín Peralta Estilistas, también podés seguirlo a través de Instagram. Nos encontramos la semana próxima por Canal 7 y en Tu Mejor Idea. Chao. La semana próxima volveremos a reunirnos con Tu Mejor Idea. Muy nervioso, el proyecto de Martín era muy bueno, así que tranquilamente podría haber ganado él, así que estoy muy contento y les agradezco mucho por el programa.